Según una crónica portuguesa, alrededor de 1440, el príncipe Pedro I de Portugal se enamoró de Inés de Castro, quien era dama de compañía de su esposa y cuyo padre era un noble español. El padre de Pedro, el rey portugués Alfonso IV, no aprobó este amor y mandó a exiliar a esta dama. No obstante, tras la muerte de la esposa del infante Pedro, la exiliada regresó a Portugal y se reencontró con su amado, de cuya unión nacieron cuatro niños. Por su parte, el rey Alfonso y sus consejeros seguían en desacuerdo con esta unión. En consecuencia, en 1355, decidieron que la presencia de Inés era un riesgo político demasiado grande para la línea real portuguesa, ya que esto provocaría la anexión de Portugal al Reino de Castilla. El resultado de todas estas maquinaciones fue la decisión, aprobada por el padre de Pedro, de mandar a matar a la mujer que había robado el corazón de su hijo. Inés de Castro fue ejecutada en la Quinta de las Lágrimas en enero de 1355 y fue enterrada en la ciudad de Coimbra mientras Pedro, con el corazón destruido, juraba vengarse. Acto seguido, el príncipe lideró un levantamiento contra su padre, iniciándose así una guerra civil dentro de Portugal. Cuando Pedro llegó al trono, tras la muerte de Alfonso en 1357, buscó a los asesinos de su amada y en un ataque de furia, les arrancó el corazón. La leyenda admitida por la tradición cuenta que el rey Pedro tomó el cadáver de Inés, en estado de descomposición avanzada, y lo colocó en el trono. Obligando a su corte y a todos los allí presentes a que le rindieran los honores debidos, y esto incluía besar la mano putrefacta de la reina. En 1360, para este efecto, el cadáver fue llevado en procesión desde Coimbra hasta Alcobaça, donde fue enterrado, posteriormente, de forma regia. Hasta aquí el tema de este video. Lo invito a suscribirse al canal y activar las notificaciones. Muchas gracias.